Dígame. X más 1 todo al cubo. Deriva esto. Bueno, hay que aplicar, la regla de la división. Esto sería la derivada de esto, que es 3 por x más 1 al cuadrado. Esto es por 1. Lo pongo por esto sin derivar. Menos esto sin derivar. Por la derivada de esto, que sería 3 medios por x elevado a 1 medio. Partido. Todo eso al cuadrado es x al cubo. ¿Vale? Sí, porque x elevado a 3 medios al cuadrado, cuando está 1 elevado a otro, se multiplican los exponentes. 3 medios por 2 es 3. Ahora, eso no está acabado todavía, ni mucho menos. Porque ahora se puede sacar factor común una X. O por lo menos raíz de X. No, la verdad es que no merece la pena. No. No merece mucho la pena simplificarlo. O atento a la solución que da. Venga. 3 por x más 1 al cuadrado por x menos 1. Por X menos 1. Partido 2x elevado a 5 medios. ¿Cómo? 2x elevado a 5 medios. ¿Todo o la X nada más? ¿Así? Pero parece que simplificar y sacar cosas y operar. No. A ver la solución. Vamos a llegar a ella. Y otra cosa que no entiendo, ¿por qué a veces se pone un exponente y otra vez tengo las raíces, otra vez se... Porque ahí en vez de tener eso, tenemos una raíz de x, le ponemos un exponente y lo multiplicamos. Porque unos días cena en un sitio, porque unos días Porque cena en eso mismo se otro. podría hacer x más 1 al cubo por x elevado a menos 3 medios. Lo mismo. Y hacer, en vez de eso, hacer la regla del producto. Lo mismo es. Pero es que aún así me sale una locura que dices tú, ¿esto qué es? Ni locura ninguna. A mí me sale, en total, operando y toda la movida, parecido a lo que te da a ti, vamos. Tú de aquí puedes hacer dos cosas. Primero puedes sacar raíz de x. Vamos a ver. Bueno, también puedes sacar 3. X elevado a 3 medios es lo mismo que x por x elevado a 1 medio. Segurísimo. Porque si suma 1 más 1 medio te da 3 medios. Entonces de aquí puedo sacar un 3 y x elevado a 1 medio, que es raíz de x. Y queda x más 1 al cuadrado por x menos x más 1
al cubo partido 2. Partido x cubo. Y ahora tendría que hacer esto y esto. Un poquito de... ¿Cómo, cómo? ¿El qué? Esto... Esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Todo por x. Menos x más 1 al cubo, que lo voy a hacer aparte porque si no... Sería x más 1 al cuadrado, que ya lo tengo. Voy a poner ordenadito por x más 1 otra vez. X cubo. Más 2x cuadrado, más x cuadrado, más 2x, más 1. Sería x cubo, más 3x cuadrado, más 3x, más 1. O sea que sería menos x cubo, más 3x cuadrado, más 3x, más 1, partido 2. Sería lo de arriba. Sin ponerle ni esto ni esto. Ahora, si quiero hacer que esté dividido entre 2, tengo que multiplicar esto por 2. O sea, metería aquí un 2 y una x. 2x por x cuadrado, 2x cubo. 2x por 1, 2x. Y 2x por 2x, 4x cuadrado. Menos todo el chorizo este. Como tiene un menos delante. Y me queda x cubo más x cuadrado menos x menos 1 partido 2. Y si le meto esto y esto, me queda 3 por x elevado a un medio por esto. Y como el x cubo está en el exponente, digo, está en el denominador, lo puedo poner aquí. ¿Qué? Bueno, ahora, esto con esto, cuando están dividiendo dos exponentes, no, se resta, ¿vale? Ajá, y un medio menos 3 es menos 5 sextos. Espérate, menos 5 sextos no. Menos 5 medios. De ahí el 5 medios que sale aquí abajo. Y luego si tú haces esto, te aseguro yo que te da esto. Te apuesto lo que quieras. Pero para eso te tiene que explicar Rufín y todo eso.